Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Resident Gameplays. Ha salido un nuevo tráiler en la Tokyo Game Show de Project Resistance y bueno, voy a dar mi opinión, ¿vale? Por encima. La verdad que no me ha gustado mucho lo que se ofrece en el tráiler. Sin duda el juego va a ser un 1 versus 4. Tenemos a un cerebro que controla el mapa y a cuatro supervivientes que tienen que sobrevivir en él. La verdad que me parece un concepto bien para otro tipo de juego, pero no para un Resident Evil. La verdad que todo el mundo esperaba un spin-off y sin duda esto nos ha dejado fríos a casi todos. La verdad, sin duda es un juego que está hecho para vender, reciclando las mecánicas y la jugabilidad de Resident Evil 2 Remake, con un concepto pues mucho mejor que Umbrella Corps, obviamente, pero la verdad que no me gusta, porque Resident Evil no está hecho para mí, no está hecho para un juego multiplayer, sin duda. La verdad que es un poco de decepción, lo jugaré obviamente porque pues, soy fan de esta saga, bueno, tengo un canal pues obviamente de Resident Evil y obviamente pues lo tendré que colgar y obviamente el día de la salida pues tendréis un gameplay, pero como mucho voy a colgar dos o tres gameplays para que veáis el juego, si os gusta lo compráis, porque a la gente que le guste, pues yo lo respeto, pero a mí no me ha gustado demasiado un juego que recibe la cosa, parece más un DLC de Resident Evil 2 que un juego de Resident Evil, la verdad. O sea, parece, es que no se sé, parece un DLC de Resident Evil, la verdad, del 2 Remake, y no me ha gustado mucho nada, no me gusta nada. La verdad, o sea, sí, tiene conceptos chulos, están a ver el precio de lo que sacan, seguro valdrá 30 y algo, 40. Pero aún así, no sé, me ha dejado bastante frío. No sé cómo actuar ante este juego, sin duda. Sí, bueno, lo he dicho, tiene mecánicas chulas, intentan hacer un multiplayer pues, chulo, ¿no? Basándose en juegos como Dead by Daylight, creo que se llama. En las 13, ¿no? Que es uno contra 4, tal, intentar matar. Pero no lo sé, no sé qué tal saldrá esto, meterán supervivientes en plan de otro Resident Evil o algo así, no lo sé. Sí, bueno, manejas a Tyrant, pero es que no, es que la verdad que no me convence mucho. De hecho, voy a subir gameplays, obviamente. Tenéis una beta cerrada también para apuntaros, beta que no pienso jugar. Yo jugaré el día de lanzamiento y colgaré dos o tres gameplays, lo dicho. O sea, un poco meh, no sé si habrá edición física, pero bueno, lo dicho, gente, esta ha sido mi opinión. Espero que pongáis la vuestra aquí, la respeto. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.